Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tu mago en el tiempo. Y bueno, pues esta semana, como veis, tenemos un gameplay a un juego de Double Dragon, bastante inusual. Y bueno, pues es que este Double Dragon Feast of Rage, al que voy a jugar, pues es un juego creado por un tal Miguel Pérez, que supongo que será español, no lo sé, pero imagino que sí. Y bueno, pues es un juego que, por lo que parece, está creado total y enteramente por él. Los gráficos que vais a ver que no son totalmente profesionales, parece ser que los ha diseñado él de principio a fin. También ha diseñado los enemigos, luego lo que es la figura de Billy y Jimmy se ha basado pues en Double Dragon Advance. También hay algunos enemigos inspirados en Double Dragon Advance. Y bueno, pues es un juego que la verdad que lo tengo desde hace bastante tiempo, pero no lo había traído porque, pues sinceramente, no había sido capaz de pasármelo con un crédito hasta ahora. Y bueno, pues lo he conseguido la semana pasada, hace relativamente poco. Así que bueno, como es un juego que me parece bastante entretenido y que tiene sus cositas buenas, también tiene sus cositas malas, ya las iremos comentando. Pero bueno, como digo, me parece un juego hecho con bastante cariño. Y bueno, pues vamos a hacer un gameplay aquí de este juego, bastante desconocido. Y bueno, pues a ver qué os parece. Venga, vamos allá. Bueno, pues como ya veis, estamos aquí en la pantalla de presentación, Double Dragon Feast of Rage. Aquí está la pantalla de opciones. Como os decía antes y como podéis comprobar, los gráficos no son muy profesionales. Aquí Billy y Jimmy parece que tienen un defecto de nacimiento, pero bueno, ya vamos a ver ahora que el juego está hecho con bastante cariño, como os dije al principio. Y bueno, primera pantalla, Sunset Park. Aquí empezamos en un parque. Y bueno, la verdad es que me parece bastante original esto de que empiece la aventura en un parque, porque normalmente las aventuras de los hermanos Lee siempre empiezan en un barrio o en la ciudad. Y bueno, pues esta vuelta de tuerca empezando en un parque está bastante bien. Bueno, pues como estáis viendo, ahí ya me están dando mi primera paliza. Y bueno, pues como veis, es un parque con todo lujo de detalles. Ya veis que los gráficos no son profesionales, da la sensación de que se han hecho con Paint o algo por el estilo. Pero bueno, el hecho de que se hayan hecho con Paint o con lo que quiera que haya hecho este programador los gráficos, no quiere decir que sean malos. De hecho, a mí los gráficos me parecen bastante bonitos y bastante correctos. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a hacer una cosa que voy a hacer mucho en el juego, que es usar la gravedad a mi favor. Y es que bueno, aquí viene Linda, la golpeamos y cuando cae pierde pues parte de la vida. Aquí voy a hacer una tretilla. Espero que venga este tío, me quito y su compañero le mata con el hacha. Aquí le doy con lo que parece ser un bate. Las armas a veces no están muy bien definidas. Y bueno, pues aquí estamos zumbando a este Roper. Por aquí viene William, al que le damos un poco de medicina de palo. Aquí vemos una especie de kiosco de prensa.
Esto es como un almacén de una obra. Y bueno, pues eso que han tirado ahí es una bomba. Las bombas de este juego son como especie de granadas de la Segunda Guerra Mundial. Son como una especie de petacas de hierro. Y bueno, pues ahora me pongo aquí. Sale esta tía de aquí, la golpeo y se muere. Aquí esta maquinita nos da una manzana. Y aquí viene el primer enemigo, que no es otro, pues que una especie de abobo. Pego a este tío que hay aquí. Me golpean un poquito. Y bueno, hago la 14-15. Me giro. Le pego a Bobo. Y ahora le llevo hasta el borde. Y le empujo al precipicio. Y misión completada. Ahora pasamos a la segunda misión. Sitio en construcción o sitio de obras. No sé si os habéis dado cuenta, pero en la parte derecha de la pantalla me he dejado el cursor del ratón. Y bueno, me acabo de dar cuenta ahora, pero bueno, tampoco es una cosa que vaya a desmerecer la partida. Aquí cojo el látigo, que es una de las mejores armas del juego. En realidad hay dos armas buenas en el juego, que son el látigo, que es este, y luego está la espada. Pero la espada aparece más adelante, en la próxima pantalla, para ser exactos. Y bueno, pues aquí hemos subido a una especie de andamio. Aquí de esta puerta sale pues una especie de Arnold Schwarzenegger, al que le vamos a dar con el látigo. Y bueno, pues hasta que le reventemos un poco. Ahí ya cae, como veis. Se abren las puertas y entramos. Aquí caen dos tíos, uno con un palo. Le hacemos un helicóptero a este, le dejamos caer. Y bueno, pues a este le esperamos abajo, le damos y le quitamos el palitroque. Y ahora ya, pues, bambú para todos. Aquí vamos a bajar unas escaleras y aquí hay una especie de cintas mecánicas que van hacia unos pinchos. Y bueno, pues las vamos a utilizar un poco para matar a estos dos tíos, a William y a Linda. Ah, sí. Y bueno, pues ahora en esta fase de aquí voy a volver a utilizar la gravedad a mi favor. Y bueno, es que aquí hago un truquito, bajo, hay dos abobos, subo, los espero arriba. Y al golpearlos y caer con el impacto de la caída, pierden bastante vida. Y eso juega a mi favor. Como veis, cuando caen, pierden gran parte de la vida. Y bueno, pues eso es un plus. Menos trabajo golpeando enemigos. Bueno, aquí ya salimos a la parte exterior. Nos lanza aquí el amigo Roper un cuchillo. Le esperamos. Vamos con patada. Este tío a veces si le atacas con puño, a veces te contrarresta y te quita media vida. Y bueno, pues aquí este par de gemelas nos vienen a recibir. Estaban ahí detrás del letrero agazapadas. Y bueno, pues esquivando un poco el letrero no tiene mayor historia. Aquí pasamos por debajo porque este tío que viene con el tractor nos mata seguro si nos pilla en medio. Y bueno, pues aquí va a salir un ninja de la ventana. Le golpeamos hasta que muere. Y bueno, luego bajamos para pegarnos con este energúmeno que hay aquí, esperándonos en una esquina. Nedwin, creo que se llama. Bueno, es el mismo sprite de Roper, pero le han puesto otro nombre. Como digo, los enemigos y los escenarios están hechos por este tipo, por Miguel Pérez. Y bueno, pues es que me parece increíble lo que ha hecho, porque es que ha hecho los gráficos de principio a fin. Y bueno, pues es que están bastante bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Aquí estos son los enemigos de la segunda pantalla, que es este ninja, Hanzo. Y este hijo de la gran puta, llamado James, que en cuanto que te descuidas, como habéis visto, te mete un puñito y ya
pues esté encima y no deja de pegarte. Que básicamente es lo que voy a hacer yo. Ponerme encima y no dejarle de respirar. Ese es el gran truco de este juego. Por eso este juego está bastante roto en ese sentido. Y bueno, misión completada. Pasamos a Sporting Center. Es una especie de gimnasio lo que vamos a visitar ahora. Y bueno, pues aquí lo veis. Recepción. Aquí viene el comité de bienvenida. Como veis, no siempre es fácil golpear a los enemigos. A veces te golpean ellos también. Pero bueno, hay que buscarse un poco las mañas para que no te quiten mucha vida. Deme dos para Matracos del Caribe, por favor. Bueno, aquí viene un ninja de taquilla. Bueno, eso que están lanzando es una bomba, como veis. Hay que tener mucho cuidado porque a veces tiran la bomba, te golpean, caes encima y no te da tiempo a levantarte y estalla la bomba y estás ahí tumbado, como el que no quiere la cosa. Y bueno, vamos a ver si acabamos con el dúo calavera este. Es ahí. He cogido la granada, a ver si puedo cargármele a este gilipollas. Nada, ¿veis? Ha habido una especie de bug, se ha caído la granada por el fondo de la pantalla y ya ha desaparecido. Aquí aparece por primera vez pues el señor Rajoy, que viene aquí a darnos la bienvenida, a pedirnos que le votemos. Pero bueno, pasando un poco del tema, este es abogado. Como veis aquí lo que os decía antes, cuando encimáis a un enemigo y no le dejáis respirar, ya se puede dar por jodido. Porque pues no puede defenderse. Y este que veis aquí es el puto punto más negro de todo el juego. O sea, aquí siempre me matan una vida. Voy a intentar que no sea así. ¿Veis? Esta es la espada de las que os hablaba antes. Quita bastante vida. Y bueno, vamos a ver. ¿Veis? Ahí está. Ahí está la vida de turno. Menudos hijos de puta. Bueno, pues vamos a ver. Aquí no voy a dejar que me quiten otra, ¿ya? Y bueno, esta especie de tatami es la verdad el tatami de la muerte. Bueno, pues aquí vamos a ver si sacamos a unos enemigos que hay aquí. Aquí aparece otra vez el señor Rajoy. Y bueno, lanzamos hasta el agua. Este William de aquí parece que se ha quedado atascado ahí en la columna. Vamos a ver si conseguimos sacarle. Parece que no se decide. Ahora a los patos. Sí, señor. Que hay un pollo. Una vida. Qué rica. Y bueno, pues este ninja del látigo. Vamos a ver si consigue. Bueno, bueno. Señor Rajoy haciendo de las suyas. Vamos a ver si he solucionado todo de manera competente. Y bueno, aquí viene una especie de abogo, que creo que no es abogo, no, es Screwface. Screwface. Creo que había un tío en una película de Steven Seagal que se llamaba así. No lo recuerdo. Bueno, pues este tío le damos un poco con el látigo. El truquito que os decía antes, encimamos a los enemigos y no los dejamos respirar. Esta es la clave. Y bueno, pues aquí voy a hacer un truquito con estos dos payasos. Y es que cojo la granada y hago todo lo posible porque no me la quiten. Porque me va a servir para hacer un truco en los boss finales. Que bueno, que aquí veis que hay un ring como de pressing catch. Pues los enemigos finales son como una especie de hermanos gemelos que hacen lucha libre. Y bueno, veis que tengo la granada, ¿vale? Pues yo subo aquí, me quedo en este punto donde va a caer uno de los luchadores,
Me mimetizo para que no me vea, lanzo la granada y cuando sale el otro, estalla y adiós. A este le doy por detrás, zas que te das, le llevo al rincón y bueno, pues ahí ya, como dice el señor Néstor de con 5 duros, machaco, machaco, machaco. Y machaco botón ahí hasta que le dejo KO. Y bueno, pues misión completada, señores. Vamos a pasar al siguiente nivel, que es Uptown, o la parte alta de la ciudad, como le queramos llamar. Y bueno, pues este seguramente puede ser el nivel más fácil de todo el juego. Esta parte de aquí del principio me recuerda mucho a la carretera que salía en Ninja Gaiden o Shadow Warriors, como le conocimos aquí en España. Y bueno, pues aquí aparecen este Abore y este Williams, que los encimo aquí con un salto patada y los avasallo aquí a tortazos. Cruzamos, aquí hay una fruta, subimos estas escaleras porque aquí hay un par de tías que aparecen. No las dejamos ni aparecer, vale. Y bueno, pues aquí seguimos, como diría Pocholo, qué rico pollo. Subimos estas escaleras. La verdad es que, como os llevo diciendo durante un rato, para estar hecho el juego por un fan, la verdad es que los gráficos tienen bastante detalle. Y bueno, pues estos son los enemigos de final de fase, un grupito de gente de la banda a la que nos enfrentamos. Y bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer es usar un truco, y es que voy a utilizar el coche en mi favor. Me meto detrás para que se estrelle en contra el coche, como veis, y bueno, pues gracias a eso los voy restando vida a la par que me voy enfrentando a ellos. Vuelvo a hacer lo mismo, me pongo detrás. El coche lo que va haciendo es embistiendo una y otra vez. Y bueno, pues hay que esquivarlo y luchar contra toda esta gente. Pero ya veis que me ha servido de arma. Aquí llegamos al bosque. En un juego de Doble Dragón no puede faltar una pantalla con bosque. Y bueno, pues esta pantalla es la que más odio de todo el puto juego. Es asquerosa. Está muy bien maquetada y organizada, pero es un puto infierno. Me han quitado aquí más vidas por metro cuadrado que en ninguna parte del juego, yo creo. Y bueno, pues aquí lo que hago es que bajo, voy a saltar en esta especie de plataformas. Y bueno, ahí pierdo una vida por mongolo, porque me muevo más de la cuenta y me caigo al agua. Pero bueno, vamos otra vez a la estrategia. Saltamos. Saltamos hacia adelante, volvemos a la plataforma. Aquí lo que pasa es que esto es un punto bastante negro, porque empiezan a salir enemigos y tienes que luchar contra ellos en esa parte de césped. Y si no lo haces de esta manera, pues te empiezan a meter puños cada uno por un lado y te tiran al agua. Así que por eso yo lo he hecho así. Y bueno, pues aquí aparecen bastantes enemigos y hay bastantes abismos en estas grutas. Y hay tramos que son bastante jodidos. Este, por ejemplo, me quedo aquí y a bobo suele tirarse solo. Aquí el señor Rajoy se hace mal de rogar, pero bueno, le pego un par de puñitos y sale. Esas corrientes de agua no hace falta decir que te llevan para abajo. Y bueno, aquí aparece otra vez este tío del pantalón verde, que es un cabrón, pero afortunadamente se tira él solo. Aquí hay que evitar esas dos cintas corredizas para no caer al vacío. Y bueno, aquí salimos a otro punto negro del juego, porque aquí viene una tía con un látigo, esa que golpeo, y luego por arriba venían esta tía y un tío con un cuchillo. Afortunadamente para mí, la tía cuando caía ha golpeado al pavo que llevaba el cuchillo. Y bueno, pues en ese aspecto he tenido bastante suerte. Aquí aparece un tío de la pared al más puro estilo Doble Dragón 1. Y bueno, pues como tenemos el látigo que le hemos quitado a la chica de antes,
Pues manteniendo la distancia y no dejándole que se acerque mucho, no debería haber mayor problema en matarle. Y bueno, ahora subimos donde está esta verja, nos metemos por aquí y aquí no hay nada, pero vamos a conseguir una vida. Eso sí, esos pinchos, tocarlos es muerte, es toque muerte. Y bueno, lo he hecho todo bien, he conseguido una vida más, vuelvo a tener 3 y 4 con la 0. Y bueno, pues aquí me hago con el látigo de la tipa esta. Y bueno, pues me encargo de rematar al bobo este. Como veis, al fondo está como el final de la gruta. La gruta nos ha llevado hacia una casa. Y ahí veis que se abre una puerta y ya llegamos a un jardín. Y este jardín es el que da, pues, a lo que es la puerta de la mansión donde está el jefe final. Y el jefe final de esta última pantalla, pues, sorpresa. Son un montón de tíos con esteroides que nos quieren hacer tras tras por detrás. Pero bueno, yo me subo hasta aquí, me he engañado un poco y aquí en este rincón no le dejo respirar. Y bueno, pues mi estrategia básicamente va a ser que le voy a matar y luego bajaré y me encargaré del resto. Ya veis, aquí le he matado. Voy a bajar a por los otros. Vaya. No, no les doy. Pues voy a subir por el otro lado. No me voy a arriesgar. Ahora sí. Y bueno, pues aquí empiezo a pegar puñetazos y a reventarlos. Como veis, pues bueno, esta puede ser una de las cosas malas, entre comillas, que tiene el juego. Hay dos o tres tíos ahí. Y bueno, pues me sacan como tres cabezas, pero yo a base de puñetazos pues los mato a todos. No es algo muy real, pero bueno, el juego funciona así. Y con este truquito pues consigo acabar con todos. Y bueno, pues así llegamos a lo que es la misión final. Mansión misteriosa, última misión. Bueno, pues aquí como veis es una mansión así, un poquito en plan Castlevania. Y bueno, pues aquí viene una tipa con el látigo. Vamos a intentar esquivarla un poco. Ahí está, nos hacemos con el látigo. Y bueno, pues vamos a avanzar un poco. Aquí sale una rubia con una espada a la que le paramos los pies rápidamente. Esta nos lanza una granada y bueno, pues la matamos y ahora se nos abre esa puertecilla y entramos. Aquí hay un montón de gente con granadas de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues esa es mongola, se come una, a esta la reviento aquí a puñetazos. Y bueno, pues vamos a matarla y a pasar a otro nivel. Bueno, ahí veis que se baja un mueble al más puro estilo película de terror. Y bueno, aquí ya empieza lo chungo, los pentagramas, las antorchas. Bueno, aquí como veis, el Billy ve que hay una reunión de malotes y dice, hostia puta, chaval, yo por ahí no paso. Coge un camino alternativo. Y bueno, pues aquí vamos a pasar por estas bocas de riego. Ahí me cagué porque pensaba que salía el agua y me cogía. Y bueno, pues aquí básicamente lo que hago es que me pongo donde va a salir ese tío de verde, detrás, le meto. Y luego pues me pongo al filo de lo que es la boca de riego y no les dejo reaccionar bastante. Y bueno, pues vamos a ver si viene. ¿Ves? Aquí me da bastante caña, pero tengo la suerte de que aparece el agua y se lo lleva. Aquí estamos en una trastienda. Aparecen estos tíos del palo. Les doy. Pillo el palo y le meto a este roper. Y bueno, pues otro nivel superado. Aquí hay un ninja, ese que sale del hueco. Tenemos que esperarle aquí abajo. Y bueno, pues viene con un abogado de regalo. Al que, bueno, pues le vamos a
a dar un poquito de caña también. El ninja está fuera de combate. Vamos a buscarle las vueltas a este abobo para reventarle. ¿Veis? Como digo, el juego está rotísimo en el aspecto de que, bueno, pues cuando no dejas respirar a los enemigos, no te ofrecen ninguna resistencia. Normalmente en cualquier juego, cuando intentas atacar a un enemigo que está en el suelo, se levanta y te contraataca, bueno, pues no te deja hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues antes a la final, aquí nos ponemos en la puerta para mirar puñetazos como un loco. Aparece este samurái que no sabe ni de dónde vienen las hostias. Y bueno, aquí nos ponemos otra vez aquí, que aparece este samurái con una espada. Ahora que tenemos la espada, estamos aquí a tope. Bueno, nos la han quitado, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, ahí he tenido una moña increíble, porque me estaba haciendo el especial suyo, pero como ha dado la casualidad de que yo he hecho el helicóptero, pues no nos hemos hecho daño ninguno. Y luego al caer, pues he podido darle. Y bueno, pues ahí como veis con la espada, le reviento. Y bueno, pues esto es ya la parte final. Aquí aparecen los hermanos pinzones, que esto sí que no los dejo respirar. Los reviento aquí. Y bueno, pues aquí va a aparecer el jefe final, que es ese pedazo de mostrenco que veis ahí, que es una especie de Wolverine satánico, que hace pues esa ruleta de la muerte. Y bueno, pues como veis, arrasa con todo. Bueno, en este punto la verdad es que era mayormente donde siempre me mataban. Me mataban en muchos puntos del juego, pero aquí casi siempre pues, me reventaban a tope. Y bueno, de hecho creo que me mataron un par de vidas. Ahí está la primera. Y bueno, pues yo aquí estaba intentando ver cómo me sacaba yo las castañas del fuego. Hasta que bueno, luego aquí hay un momento, no sé exactamente cuál es, que veo la luz. Que bueno, veo que este enemigo también se le puede encimar y a base de darle un poco cuando está en el suelo. Y ahí pues ya empiezo yo a hacer mi estrategia. Le doy por un lado, ¿vale? Le tiro, me cambio de lugar, le vuelvo a dar, me voy al otro, giro, le vuelvo a dar, me cambio de lugar, le vuelvo a meter. Y bueno, pues ahí me dan un golpe y me quitan una vida. Pero esto ya estaba, pues eso, más que finiquitado. Ahí le doy el golpe de gracia. Ya solo me quedaban estos dos. Y bueno, pues aquí yo ya estaba pletórico a tope. Ya decía, estos tíos ya no me matan. Los tengo al alcance de la mano. Y bueno, pues me puse ahí a spamear golpes y dije, aquí me paso el juego por mis santas pelotas. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Billy, que parece que tiene una parálisis facial. Y bueno, pues aquí las gracias que da el creador a un tipo por ayudarle en algo. Y bueno, pues aquí aparece en plan muy clásico, como aparecían en muchos juegos de antaño, lo que son los enemigos y bueno, pues sus stats, sus estadísticas, el daño que te hacen con según qué golpes y demás. Y bueno, pues esto ha sido el juego, chavales. Espero que os haya gustado. La verdad es que, como digo, a mí es un juego que me mola bastante, porque veo que es un juego que lo han hecho con bastante cariño. No es el mejor juego de Doble Dragón del mundo, eso está claro. Pero bueno, pues el hecho de que hayan diseñado a todos los enemigos, los escenarios y demás, pues está bastante currado y bueno, es digno de admirar. Y bueno, pues aquí llegamos al final. Aquí se acaba. Y bueno, pues hemos conseguido acabarnos este Double Dragon Fist of Rage con un crédito. El juego no es difícil. Ya sabéis que yo soy un matraco, así que cualquier juego que me pase os lo podéis pasar vosotros de sobra. Pero bueno,
quería enseñaros un poco este juego y que vieseis un poco, pues, de qué palo va este Doble Dragón. Pues nada, chavales, como habéis visto, ha salido una partida más o menos decente, no perfecta, pero bueno, ya sabéis que no soy muy bueno con los juegos, pero bueno, digamos que soy medianamente apañado jugando. Y bueno, pues este autor, Miguel Pérez, creo que tiene algún juego por ahí más. Y bueno, pues me gustaría en un futuro intentar descubrir alguno de los juegos que tiene por ahí. Y a lo mejor pues traigo alguna partida de algún otro juego que tenga creado este desarrollador. Así que bueno, pues nada más que deciros. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, pues que paséis un buen domingo. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego.